El día de hoy, que estamos, es parte del verano, vemos, a veces paso por mi carro y veo por aquí los gimnasios llenos, ahí la gente con su bicicleta, levantando pesas, corriendo, saltando soga. Por acá también veo, todo el mundo quiere ser bonito en verano, quiere ser flaquito, bien musculoso. Pero algunos, ¿no? Dicen, no, que mejor me pongo anabólicos, así hago un atajo. Y así en un 2x3 voy a tener unos musculosos que parezco Conan, ¿no? Y así ya no me evito tanto sacrificio, tanto problema. Pero lo que no saben, que los anabólicos pueden tener serias contraindicaciones, y de eso para toda la gente, sobre todo joven, que quiere verse con unos pectorales espectaculares, ¿no? Unos deltoides hermosos, ¿ok? Comienzan a ponerse anabólicos. Y lo peor, que consumen anabólicos porque por consejo del amigo. Como al pata le funciona, él también quiere. Y como ya el verano se pasa, no, él quiere estar como Conan bien agarrado, quiere estar para este verano, no quiere estar bien para el 2020. Y quiere hacer trampa. Y compra sus anabólicos ahí en el hueco, ¿no? Bamba. Y además, mucha gente también entra al internet y compra, que vienen anabólicos de Taiwán, que vienen de Madagascar. Si te están mandando ahí, qué cosa, tú ni sabes lo que te están mandando, tú como tontito te pones nomás. Entonces, eso puede llegar hasta un infarto cardíaco. Y te vas a morir toditito, ¿ok? Por no escuchar al doctor Macé. Pero aquí estoy con la licenciada Ángela Marreros. Ella es nutricionista y nos va a hablar muy claro sobre lo bueno, lo malo y lo feo de estos esteroides anabólicos. Mi querida Ángela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ángela ya ha hecho la antesala. Explícanos tú lo bueno, lo malo, lo feo, lo que debemos saber sobre el uso de los anabólicos. ¿Qué son los anabólicos para empezar? Bueno, los anabólicos son una especie de medicamento, no un fármaco, que ha sido creado sintéticamente para reemplazar la testosterona, ¿no? Si hablamos un poco de historia, esto fue creado alrededor de los años 30 para curar ciertas enfermedades donde los varones no desarrollaban testículos, entonces era un reemplazo de testosterona, ¿no? Entonces, conforme ha ido avanzando y se fueron creando estos deportes de fisicoculturismo, este fármaco sintético fue empezando a ser utilizado en esta área, ¿no? Después, con el paso de los años, al ver muchos de los efectos positivos que tenían, ¿no? Que era el incremento de la masa muscular y la pérdida de masa grasa, que es la potencia que da, ¿no? Facilita y ayuda, fueron siendo utilizados en otros deportes también. Entonces vamos a ver personas atletas, ¿no? Inclusive ahora con el peso que se da hacia la imagen corporal, también eso ha potenciado el uso más común, ¿no? Vamos a encontrar que gente que ni siquiera está haciendo un deporte ya está haciendo uso de estos anabólicos. En cuanto a los efectos negativos que podemos encontrar, el exceso de estos elementos va a producir, por ejemplo, cuando estamos hablando de un uso prolongado, va a producir agresividad, sobre todo por las cargas, las dosis altas de testosterona que tiene, ¿no? Irritabilidad también, daños principalmente en el comportamiento que va a afectar al sistema nervioso central. Ok, ¿cuáles son los peligros más a la mano del uso de los anabólicos? El problema son las dosis, ¿no? Si bien los médicos utilizan dosis mínimas, se ha visto de que los deportistas utilizan entre 10 veces hasta 100 veces más de la dosis recomendada, ¿no? Entonces, esto, claro, a cortos plazos simplemente vamos a ver el aumento de masa muscular, ¿no? Que es lo que ellos desean. Pero a largos plazos, el acúmulo de esta testosterona sintética dentro del organismo ocasiona cambios en el comportamiento y pueden ocasionar, como usted lo mencionó, daños en lo que es el sistema nervioso y en el sistema cardiovascular, ¿no? Acelerando el ritmo cardíaco. Ok, ¿cuáles son estos cambios que ocurren en el sistema neurológico? Hablando del sistema neurológico, el comportamiento netamente, estas personas se vuelven mucho más agresivas, eso sí.
Tenemos la irritabilidad, que es algo pequeño, a grosso modo, ¿no? Y sobre todo comportamientos violentos. Las personas, por ejemplo, he visto que han llegado a abusar de esto, se ha encontrado de que ellos son más propensos a violencia doméstica en cuanto familiar, ¿no? Inclusive ocasionar problemas en las vías públicas. Ok, como bien ha dicho la licenciada, los anabólicos tratan de suplir la testosterona. La testosterona es la hormona del varón, ¿no? Que es producida en el testículo y eso le da al varón las características masculinas, es decir, caja ancha, pelo en pecho, barba, voz así grave. Okay. Eso es lo que le da al varón esa característica de un hombre. Okay. Entonces, estos anabólicos tienen esas características y entonces, como opera como una testosterona, entonces los pacientes que abusan de los anabólicos van a tener una mayor producción de grasa en la piel. Y por eso estos pacientes van a sufrir mucho, mucho acné, van a tener mucho barrito, ¿okay? Así que ojo al piojo, ¿okay? ¿Qué más? También van a tener un crecimiento de las mamas, o sea, también estos jóvenes van a tener una ginecomastia, también eso es otro problema. Como esto va a aumentar la secreción de las glándulas sebáceas, entonces, en la cabeza, por ejemplo, va a haber un aumento de producción de sebo, de grasa. Esa grasa va a asfixiar al folículo piloso y el pelo se va a caer porque obviamente no puede alimentarse bien. Es como si tengas un pobre minero. El minero está escarbando ahí su cerrito y hay un derrumbe. Chau, minero, ¿no? Porque ya el derrumbe lo sepultó. Es igual. En todos los folículos pilosos, cuando hay una producción de grasa, esa grasa sepulta el folículo piloso y el pelo se va haciendo cada vez más delgado hasta que se cae y la persona se queda pelado, calvo, ¿no? Ese es otro asunto. El otro asunto es también, como el pata, se ve bien agarrado, bien chapado, ¿no? Muchas veces la inteligencia emocional le juega una mala trastada y como él se cree poderoso, bacán, ¿no? Porque ustedes no van a ver a ningún fisicoculturista que van con una cafarena tipo Jorge Chávez. No, los patas van en vivirí. Si pudiesen, los van calatos porque quieren decir a todo el mundo, mira, mira, mira qué rico que soy, mira, mira para acá, agarra acá, mire pectorales. O sea, se convierten en una especie de narcisistas. Equivocadamente. Mucha gente que se mete a los gimnasios son personas que encuentran en esa actividad una forma de compensar falencias en su comportamiento, en su conducta, en sus alcances. Y entonces, como ahora se sienten más papirriquis, son más agresivos. Y la agresividad comienza a aparecer, ¿no? Entonces, todas esas cosas pueden ser potenciadas a la N cuando un muchacho, una persona no bien informada, él quiere, no, él llega al gimnasio como un cuarto de pollo, todo escuálido, todo chupado, y lo ve al costado, lo ve bien agarrado, y dice, uy, compadrito, ¿cuánto tiempo tienes tú haciendo tu gimnasio? Ah, yo tengo acá como 3 años. Dice, yo no llego. Comienza a ponerse los anabólicos, sin saber leer ni escribir, ¿no? El otro por vago, ¿no? Quiere en poco tiempo ser como el otro, bien chapado, bien agarrado, y comienza a las sobredosis de anabólicos. Y como estos anabólicos se venden en cualquier lado, y eso es más para los jóvenes, ojo, para los jóvenes, el joven no le importa, el joven no quiere ser rico, papirrique, atlético, este verano comienza con los consumos anabólicos y eso finalmente trae un desastre total. Así que esa es la historia de los anabólicos cuando son abusados en su consumo, cuando hay una buena información, pero a Dios gracias, aquí está la doctora Ángela Marreros para advertirnos de que esto no cause daño a nuestros oyentes. ¿Qué más, licenciada?
Bueno, algo que quisiera agregar es que el uso de anabólicos también inhibe la producción propia del varón sobre el número de espermatozoides que brinda. Entonces, porque son reemplazados por las inyecciones o por las pastillas orales que ellos ingieren. Entonces, también va a haber baja de libido, ¿no? Y también puede haber infertilidad por periodos hasta que se pueda recuperar la producción normal de espermatozoides, ¿no? También es uno de los efectos que se da por el uso prolongado. Es muy común escuchar dentro de los gimnasios que hacen ciclos de anabólicos, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere un poco esto? Cuando hablamos de ciclos, ellos suelen consumir, sobre todo los que son fisicoculturistas y se encuentran en competencia, utilizan por ciclos. Entonces, ellos van a empezar dosificándose, ¿no? Ellos, bajo conocimiento propio o de, como menciona el doctor, de compañeros que le indican. Entonces se van a ir inyectando o van a ir ingiriendo anabólicos por cierta temporada de tiempo y de ahí lo van a dejar, ¿no? A eso ellos le llaman ciclo. Después tienen otro método que es la pirámide, ¿no? Entonces ellos van ingiriendo desde pequeñas dosis hasta llegar a un pico y de ahí van reduciendo para potenciar el efecto de los anabólicos que utilizan. Ok, entonces ya están advertidos los papás, las mamás, para que le cuenten al hijo y le digan, por si acaso, hijo, para tu cultura general, los anabólicos en abuso son malos. Te vas a quedar pelado, te vas a quedar lleno de acné, ¿no? Todo eso es también, puedes quedar con problemas de fertilidad. Y obviamente el que va al gimnasio es un hombre joven, ¿no? No, generalmente ellos. Y eso puede hacer un daño directo a la fertilidad porque los espermatozoides van a comenzar a desaparecer, ¿ok? Todas esas cosas, así que no es gracia, no es cuento usar los anabólicos en forma indiscriminada, no documentada. Así que tengan cuidado, no se dejen recetar por otros. Esto no es cómete un sublime, cómete un helado. No, no. Estos son medicamentos que te pueden causar daños, incluso llevarte hasta un cáncer de hígado, ¿no? Hay una alta secuencia de pacientes que tienen cáncer de hígado relacionados al consumo de anabólicos. Así que encima te puedes petatear todito, o sea, te puedes morir por una falta de información, por seguir a modas tontas que no van con tu salud. ¿Qué más, doctorita? ¿Qué más nos puede decir? ¿Dónde le puede encontrar usted? ¿Dónde le encontramos para que usted nos asesore en una buena nutrición? Yo me encuentro laborando en el Policlínico Rizo, ¿no? Y también pueden buscarme por mi nombre en mi fanpage, ¿no? Mediante Facebook para cualquier consulta nutricional, en asesoría deportiva o en asesoría nutricional. Ok, bien, hemos estado con la licenciada Ángela Marrero, nutricionista. Ya saben que ellos se encuentran en el Policlínico Rizo del INSE. Gracias, licenciada, muchas gracias. Bien. Recuerden que el doctor Darío Rodríguez tiene sus ondas de choque para el pie diabético, para estimular que el páncreas vuelva a generar insulina o para ciertos pacientes que puedan tener disfunción eréctil y este tratamiento no permite que las cavernas del pene, que son cavernas que se llenan de sangre, y al llenarse de sangre no hay la erección. Esa es la fisiología de la erección, aunque es mucho más compleja, pero parte de eso es que muchas veces hay personas que aún tomando el sildenafilo no consiguen una erección. Entonces, con esta estimulación hacen de que muchos pacientes puedan recobrar en gran parte la erección que para el varón eso es tan importante. El doctor Daniel Rodríguez lo encuentran en ustedes en el 999-001 301. No se olviden que para cuestiones respiratorias, la clínica Respira Vida es una excelente.